Amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver los tiros de simple que parece que lleve hacks. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos disparos. ¡Let's go! Y ahora sí que sí, chicos y chicas, vamos a alucinar con el mejor jugador. Ya le sitúa mucho de la historia de CSGO. Decidme en los comentarios, a vosotros, simple, ¿os parece el mejor jugador de la historia del juego? Decídmelo, por favor, en los comentarios, porque evidentemente hoy vamos a alucinar con sus clips. Vamos a ver clips, según he visto, todos de Navi, clips también en los que juega FPL, en los que evidentemente como este está en un torneo, y clips que no tienen tanto tiempo para que veáis que esto no es, oye, una recopilación de 10 años de simple. No, esto es una recopilación de las mejores jugadas de los últimos tiempos de este maravilloso jugador ucraniano. Así que vamos al lío, chicos y chicas. Navi, el que va a aparecer campeón del Major, aunque hay que hacer el trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Me explico tranquilamente. Recordáis que FaZe iba a ganar el Major de League Boston, ¿no? Llegó Cloud9 y les dijo: pues compañero, no lo vas a ganar. Y fue una final épica. Y ojalá, yo creo, visto lo visto como están las cosas, que va a ser un Navi Vitality. La final debería ser esa, la final. Pero en un Major, como sabéis, también hay muchas sorpresas. Puede ocurrir todo. Pero, uf. Bueno, de hecho los equipos de Cid ya han sido dados, ¿vale? El único equipo, bueno, los únicos continentes que quedan aún son Europa y NA, si no me equivoco. Que por cierto, Movistar ayer ganando a Complexity, chapo. O sea, si ganan a Sinners, ojo al tejo, porque Sinners es el coco, que ahora mismo va a 3-0 junto a Astralis, a Salix, que ganó a Heroic. Y lo dicho, se puede venir la gozadera en ese grupo, que la verdad tiene un auténtico nivelazo. Vale, vamos a ver a Simple con la Scout, en este caso un Major. Vamos a ver. Se te llena la sangre, tío. O sea, te meten ese tiro. O sea, ¿cómo te esperas que alguien salga de rampa? Te salta uno de banana ahí. Y bueno, Noscope a través del Umbo Warband de toda la vida. Pero es que ese tiro. ¿Este evento cuál es? Gamers Without Borders Grand Final. Creo que no he visto ese torneo en mi vida. Vale. Uy, este clip me acuerdo. Star Series y League. El primer tiro, que no sé si va a haber una repetición, pero es que por si fuera poco, chicos y chicas, hay más. Es que esto parece que lleve hacks el hijo de puta, ¿eh? Vais a flipar con esto. Llega aquí, pipi pipi. Oye, que creo que hay otro aquí, venga tú. Oscar, de hecho Oscar se la alinea a Simple, o sea, méritos para Oscar, que de hecho está en ese equipo de Sinners que os he mencionado antes. Y aquí, si no me equivoco, es el Noscope a Nico. ¡Bueno, Nico! ¡Surprise! Es que yo conozco a Nico y creo que en este momento querría reventar el monitor, pero con todo. Nico, que está tirando bastante del carro de G2. Nico, dependencia, chicos y chicas, ¿qué opináis? Y aquí Simple. Qué atención, va a hacer el tiro que llaman del año. Llega aquí, ¡pumba! Green, compañero, en toda la cara. Sin lugar a dudas, el tiro del año. Lo habremos visto 20.000 veces en el canal, pero que se disfruta. No había visto este pick nunca. Y es hasta el propio Simple se sorprende. ¿Cómo la ha matado ahí? No sé. Ha sido súper random, ¿eh? Porque ni la ha visto. Yo creo que la ha tirado por tipo. Bueno, sí. O sea, ya claro. Dile a Simple que se pare. Él te salta a CT. Vamos a ver. Uy, este clip es antiguo. Porque es Tanzeus y Eduard. Este clip también es antiguo. Vale, Noscope. Vamos a ver. Otro Noscope. Lo normal, hasta esa sombra él diciendo, pero me van a revisar el PC, y el entrenador le dice, no, tranquilo, que no te lo van a revisar. De nuevo, FPL. Tengo miedo. Es que alguien se va a llevar una torta.
Dale un píxel a este hombre que te arranca la cabeza. ¡Qué hijo de puta es! O sea, ¡qué hijo de puta es! Y estos no son clips. O sea, este clip no es tanto noscope, que haya factor suerte o algo así. No, 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 no. Esto ya, gente, te parte el arma, tío. Parece que va a ir a B. El otro, claro. Tú estás en el equipo terrorista. Estás viendo que simple está haciendo un destrozo a... Ten huevos tú a ir a esa bomba. Claro, el otro dice, pues bueno, voy a lurkear por medio o voy a ir a B. Le colea que está en B. Y como le mete el tiro, pues ahí lo tenemos. Pues es lo que hay. ¿Quieres huir de él? No puedes huir de él. Vale. Primer tiro a Alistair. Vale. De hecho, ¿sabéis a quién le quería pegar el tiro? Supongo. Le quería pegar el tiro al que ha lanzado la granada. Porque ha visto que ha lanzado la granada. De hecho, el otro día vimos cómo Fallen mataba a un jugador de Astralis que quería lanzar ese humo para corta. Mucho Walvan, ¿eh? Se la ha jugado a los AWP porque ahí te explotan con una flash y a tomar por culo. Bueno, distar al suelo. Ese no sé quién es ya, Matthew, vamos a llamarle. Ok, le tira la granada rebotada. Sale. Yo pensaba que iba a tirar el AWP. Yo pensaba que iba a tirar el AWP y iba a salir con un puto mono. Esa jugada que es mítica, es que es simple. Tiene dos jugadas míticas. Creo que es el único jugador. Porque, por ejemplo, el de Fused o los Meister, podemos decir que tiene uno. Bueno, los Meister también tiene la del Autonoof. Que también es muy, muy recordada la del Autonoof. ¿Contra Quantum Bellator Fires, tío? ¿Recordáis este Major? Este fue el de League. De hecho, fue el de League Boston, si no recuerdo mal. Que fue el Major de Cloud9. Yo creo que es el Major que con más cariño se recuerda por todo el mundo, ¿eh? O vosotros para... ¿Cuál es el Major para vosotros que recordáis con más cariño? Decídmelo también en los comentarios. Así que chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero que las jugadas os hayan asombrado. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana, atención, con el vídeo de los contratos de más de 3.000 euros. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.